Hola, bienvenidos a su canal de YouTube, Laura Rodríguez. El día de hoy vamos a estar conversando con Roberto Crow sobre la campaña electoral en los Estados Unidos, por supuesto, sobre la victoria de Donald Trump. Eh, vamos a estar analizando la personalidad del nuevo presidente de los Estados Unidos, también a Kamala Harris. Vamos a analizar un poquito qué implicaciones va a tener esto para el mundo entero, porque evidentemente todos los ojos estaban puestos en esa elección. Es probablemente una de las más importantes. No hay país que no estuviera pendiente, porque evidentemente pues, es un país fuerte, poderoso, con el cual la mayoría de nuestra región tiene muchos eh, eh, negocios comerciales. Y bueno, eh, vamos a estar analizando también por qué perdieron los demócratas, porque fue una derrota apabullante. Al final, eh, Donald Trump ha tenido más de 75 millones de votos, probablemente llegue a los 80 millones de votos. Además, ha ganado el voto popular, algo que no había logrado la primera vez que fue presidente. También los republicanos tendrán el control del Senado y de la Cámara de Representantes, lo cual va a significar que es un nuevo Donald Trump corregido y aumentado. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a toda tu comunidad. Encantado de estar aquí. Volvemos a vernos, volvemos a coincidir. Siempre es un placer estar. En tu canal, y vamos a tener una tarde apasionante. Total. Porque el tema. Es que Estamos viendo la historia pasar. Laura, sí. no sé si eres Total. consciente y si toda tu comunidad es consciente. Siempre el presidente, la elección del presidente de Estados Unidos ha condicionado la historia, el, el rumbo ¿no? de los acontecimientos. Pero quizás nunca como ahora en los últimos 30 años. Fíjate, posiblemente desde Donald Reagan. Que haya sido uno de los presidentes que más giro le haya dado a, a Estados Unidos en el mundo. Hay que considerar que con Donald Reagan iniciaron, iniciaron todos los pasos que dieron lugar eh, al final de la Guerra Fría. ¿no? Después Bush, que tuvo que gestionar el nuevo orden mundial con el, el imperio comunista que había caído. Bueno, ahora tenemos una situación en el mundo. Que es completamente. El mundo es un hervidero, es una olla a presión. Tenemos dos frentes de guerra importantísimos: uno en Europa, otro en Oriente Medio, una amenaza con China y Taiwán. Eh, la verdad, que fíjate, ¿no? Cuántas cosas. Y, y ahora llega Trump, ¿no? Entonces, para bien o para mal, esto yo creo que cambiará el rumbo de la historia, porque estamos en una situación donde ya la historia de por sí ha cambiado. Venimos de una pandemia, venimos de prácticamente de cuatro años de muchísimo estrés político a nivel mundial. Y la cuestión es, o vamos ya cuesta abajo y sin frenos, o esto inicia a volver a ponerse en orden y, y, y permitir mejorar la vida de tantas millones de personas en el mundo. ¿no? Y yo personalmente confío más en lo segundo que en lo primero. Yo soy bastante optimista. Eh, yo te decía antes de entrar que quería que ganara Trump porque Kamala me parecía más de lo mismo total, o sea, ella fue vicepresidenta de Biden y a mí me gusta mucho la alternancia en el poder. O sea, me gusta que esté un partido luego otro partido, luego o, o, eh, bueno, en el caso de los Estados Unidos solo hay dos, republicanos o demócratas, pero me gusta eso porque ahora tienen cuatro años los demócratas para ponerse las pilas, ver por qué perdieron, en qué fallaron, catapultar una nueva figura, para que en cuatro años ellos puedan regresar a la oficina Oval. Entonces, me estoy contenta, era lo que yo deseaba. De hecho, te comentaba que la mayoría de mis familiares en los Estados Unidos, porque tengo muchos familiares cubanos, estaban felicísimos, o sea, era alegría, fiesta, porque toda mi familia sin excepción fue a votar por Donald Trump. Y es interesante, te decía antes de entrar, o pues, sería interesante que analizáramos por qué Donald Trump ha tenido esta victoria sobre Kamala Harris, porque realmente hay muchas cosas que explican esta esta victoria. No sé si te parece que comencemos hablando de eso un poquito. Sí, claro, claro. Eh, quiero hacer un inciso. Eh, yo creo que Trump va a ser el presidente unificador eh, para la historia de Estados Unidos después de tanta división social, tanto sectarismo, tanta, tanto eh, eh, una sociedad tan fragmentada, sobre todo por el discurso de la corrección política woke que se basa esencialmente en separar la sociedad en pequeños colectivos. Eh, que se victimizan y que se enfrentan entre sí, ¿no? Y uh -huh. simplemente ver dónde Trump ha ganado votos es una señal de que eh, va a ser un presidente unificador, porque ha obtenido votos de eh, si, si identificamos la sociedad en clusters como son como lo hacen los los buquistas, eh, los ¿no? Pues ha, ha recibido votos de americanos asiáticos, americanos eh, musulmanes, americanos latinos, muchos americanos latinos, ¿no? Eh, afroamericanos, es decir, al final hay como una, una, una base general de la sociedad americanos eh, con rentas altas, pero también americanos con rentas bajas, americanos conservadores, por tanto, personas mayores, pero donde una de, de las fracciones de la población donde más ha ganado en los muy jóvenes, en los que votaban por primera sí. vez, no. Por tanto, tenemos uh -huh. un elemento muy unificador del voto por primera vez después de mucho tiempo y además eh, yo creo que mira hasta los demócratas creo que se alegraron de que ganara Trump. Es curioso, ¿por qué te digo esto? Porque ayer yo creo que inició fue el primer día de campaña electoral de Michelle Obama. Creo que yo vi un movimiento por parte de Barack Obama el mismo día de las elecciones, que era como decirle, Michelle calenta que sales, ¿no? Un tuit que, que puso eh, Obama el día que todavía se estaba votando. Y decía, nadie mejor que Michelle para decir que tenéis que ir a votar a ver cómo que nadie es mejor que Michelle me estás diciendo que entonces Michelle es mejor que Kamala <laughs> creo que ya estaba bueno, preparando el camino estaba preparando el camino para Michelle y fíjate lo importante que es que Michelle pueda eh, apostar por la presidencia dentro de cuatro años y no dentro de ocho porque de haber, porque esto nadie lo está diciendo pero de haber ganado Kamala Kamala hubiese sido, la, 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 hubiese renovado candidatura, ¿no? Dentro de cuatro años, por tanto, tendríamos a una Michelle Obama que eh, tendría que esperar necesariamente ocho años para aspirar a, eh, a la presidencia de Estados Unidos y además dejaría de ser la primera mujer, la primera mujer presidenta, ¿no? Por tanto, yo creo claro. que hay una parte de, eh, de eh, demócratas que hasta se alegraron de que ganara Trump, ¿no? Porque acelera. Ese proceso de eh, también refundación de los demócratas que han visto que eh, yo creo que no, su discurso Walk, su discurso basado en el sectarismo cultural, eh, no ha funcionado. ¿no? Este es Michelle Obama, de hecho, es muy querida. Michelle Obama es muy querida y se decía sí. que si hubiera sido la candidata. Eh, pudo haber vencido a Trump. Yo no lo creo, pero sí sé que Michelle es muy querida. Eh, yo creo también que ella desea entrar en política. Ella dijo que no, pero en realidad ellos se están preparando porque ella sí va a incursionar en política, pero en un momento idóneo. puede pensar que Kamala solo tuvo como tres meses para prepararse para esta elección. O sea, eso no lo podemos negar. Los demócratas ya iban con números rojos después que vimos ese debate de un Biden deteriorado, no podía ni hablar ni comunicarse. Eso obviamente le quitó muchísimo peso al partido demócrata. La gente estaba muy desilusionada. Y así en vez de votar por este señor, que lo digo con el máximo de los respetos, que ya no está apto realmente para ser presidente, prefiero votar por Donald Trump. Entonces recordemos que él abandona la campaña presidencial, pero ya se había iniciado a hacer campaña a favor de Biden. Lo agarra a Kamal, es como agarrar una papa caliente, ¿no? Incluso ellos se lo propusieron a Michelle y Michelle no quiso, porque ella no quería arriesgar su caudal político en un momento tan complicado. Ella prefiere hacerlo en cuatro años, va a irse preparando Correcto. con todos los hierros. Eso es lo que ella quiere, claro. Correcto. ¿Mm? Exacto. Kamala era casi el cordero sacrificial de los demócratas porque cuando se dieron cuenta que biden no que no podían amparar su batalla ideológica detrás del monigote de biden porque yo creo que biden en este, en ese, en este en esta presidencia realmente ha sido un casi un muñeco no un, un títere de otros intereses del Deep state no y se ha dejado manejar por, por esos intereses. Y, y cuando vieron que por ahí el camino no 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 podía seguir, bueno, utilizar a Michelle Obama hubiese sido quemar un cartucho importante. Exactamente. Además, un cartucho importante que no necesariamente está muy alineado con determinadas cosas de la administración Biden y barra Kamala Harris, que yo creo que se dejaron corromper por muchos intereses del, del deep state americano. Y tan es así que recordarás esa frase en una conversación de, 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 del mismo Barack Obama, ¿no? que dijo, no sé en qué momento nos volvimos tan tóxicos, ¿no? referido sí. a los demócratas. ¿no? Refería a que los demócratas habían perdido el rumbo, se habían dejado llevar por discursos demasiado identitarios y, y, y habían perdido el rumbo de la economía, el, y, que es lo que realmente al final interesa a los americanos, que es, a ver, yo con el dinero que gano puedo seguir comprando las cosas que, que puedo seguir haciendo mi vida o no y muchos americanos se han dado cuenta de que el dinero no les bastaba para seguir el tren de vida que eh, tenían hace unos años no y, uh -huh. y la, la, la inflación es así la inflación siempre castiga al partido que gobierna en todos los países se ha visto no entonces bueno es eh, era lógico por estas cuestiones que Trump tuviese un elemento importante es cierto que también ha tenido unos cuantos elementos que sobre los que ha podido hacer palanca que han sido los dos eh, intentos de magnicidio. Pero fíjate que eh, los intentos de magnicidios tampoco han ido. Quiero decir, sea casi. En, en el último final de la campaña, el último mes, prácticamente ni se hablaba de ello, ¿no? Era como. Sucedieron tan lejanos, ¿no? Julio, que cuando tuvo, tuvo el, el intento más importante, y después en septiembre tuvo el segundo, ¿no? Eh, en el campo de golf. Pero. Sí. Es como si el día a día de la campaña hubiese borrado esos acontecimientos que se han quedado como si hubiesen pasado hace uno o dos años, ¿no? Pero que duda cabe de que este hombre tiene una resiliencia importante y ha conseguido imponerse ante todos y todo, ¿no? La verdad que, en fin, ha superado mil y una dificultades, ¿no? Desde todas las trabas jurídicas, el intento de asesinar los dos intentos de asesinatos, el, el desprecio de esa supuesta. Eh, autoridad moral, superioridad moral que se autoarroga eh, de manera tóxica eh, toda la, que es la esfera demócrata, ¿no? Que ha ido a descalificarle a Dominem, que es un xenófobo, que es un racista, que es un supremacista. Y, y ha conseguido hacer frente a todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los americanos yo creo que tienen, conservan, ese espíritu pragmático de mirar su cuenta corriente bancaria a final de mes. Y punto. No se andan Exactamente. con Exactamente. Exactamente. Mira, eh, es interesante eh, hacer análisis de este tipo de situaciones porque nos enseñan mucho. Yo creo que bueno, el intento de, sobre todo el primer intento de magnicidio sí creo que lo ayudó un poco, pero claro, es que no solo fue eso, es pensemos, a ver, ese intento de magnicidio donde vimos un Donald Trump fuerte que levantó el puño, esa va a ser la foto del año, o sea, es una fotografía que impacta mucho porque recordemos que los norteamericanos eh, son al final los que dirigen la industria de Hollywood. Le encanta el showman, eh, el espectáculo y eso Donald Trump lo sabe manejar muy bien. Él mismo fue durante mucho tiempo un hombre de medios de comunicación. Entonces, él, él supo reaccionar y, y debo decir de una manera rapidísima porque si en algún momento tú y yo tuviéramos... La desgracia de que nos hiciera un atentado, difícilmente tendríamos la claridad en ese momento de, de hacer lo que él hizo. Es decir, yo me protegería, ¿no? Eh, eh, vimos las imágenes de los reyes llegando a Valencia, eh, Pedro Sánchez salir corriendo. Es decir, el instinto natural del ser humano ante una agresión es huir. Y el que él siga quedado, hay un momento que dice, déjeme que me ponga los zapatos, eh, y levanta el puño y dice, fight. Esas imágenes yo siento que han quedado grabadas a fuego la foto del cosa, año, ¿eh? pero es la foto del año porque, foto, eh, porque ¿no? él ha ganado. Sí. De no haber sí, claro. ganado, no, las, no lo sería, también es cierto eso, ¿no? Pero sí, claro, qué duda claro. cabe de que yo creo claro. que, mm, no sé si, creo que estábamos en, eh, digamos, antes de emitir, que te anticipé que estamos ante un nuevo Donald Trump, ¿no? Yo creo que sí. eh, es como si hubiese eh, tenido ahí como una iluminación espiritual y creo que en el fondo ese intento, de, sobre todo el primer intento de magnicidio. Le ha cambiado, le ha cambiado espiritualmente, le ha cambiado su aproximación a, a la política, a la vida. Eh, hemos visto un Trump mucho más místico en eh, okay. los últimos tiempos, eh, bueno, que puede formar parte, ahora si quieres entrar en el tema de, la, de su personalidad, ¿no? De esa personalidad que se confunde con el líder mesiánico, ¿no? Que ha venido a, a, a salvarnos a todos, ¿no? Eh, pero es que... Puede hacerlo con, y puede decirlo y puede eh, autoarrogarse ¿no? esa propiedad porque es que ha pasado por ello. no sabe que cuando se, se envía a la, a, la, a la Santa Sede en el Vaticano la propuesta de, de santificar a una persona tiene que cumplir una serie de criterios, ¿no? Tiene que haber eh, realizado tres milagros, ¿no? Bueno, <laughs> Donald Trump está camino a la santificación por haber salido indemne, ¿no? De, 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 que por milímetros, ¿no? Eh, no estaríamos hablando hoy de esto, ¿no? Y, y, ah, sí, y es tremendo. Yo creo que esto a él le ha cambiado. Se le ve en su discurso, se le ve en la elección de sus palabras, se le ve en su tono, pese a que su personalidad sigue siendo la misma, ¿no? Pero no es el mismo Donald Trump de hace ocho años, ¿no? Eh, que bueno, digamos, mucho más eh, hace ocho años quizás, menos curtido, más rude, más... Eh, no, no sé la palabra en español, ¿no? Pero. agresivo, bruto. agresivo, grosero. No, más que agresivo bruto, ¿no? En el Bus. sentido de poco refinado, ¿no? Uh -huh. mucho me dirán, bueno, es que tampoco ahora lo está haciendo. Ya, pero ha, ha, ha suavizado bastante el discurso. Y yo creo que eh, va a, a, a experimentar un, un proceso muy parecido al que, eh, al que está experimentando Giorgia Meloni en Italia, ¿no? que el, en la lucha para llegar al, a ser eh, presidente del primer ministro italiano porque no es presidente Giorgia Meloni simplemente la, la jefa de los ministros no eh, se le veía con un discurso muy beligerante no tanto que muchos la, la, la llaman ultra no por esa cuestión de, de, de tener un discurso muy contundente no cuando sin embargo a la hora de administrar la política ha sido muy diplomática con un tacto excelente y, y ha ganado incluso eh, después, que esto es, es, eh, eh, es muy atípico, ¿sabes? Que un presidente gana en una campaña electoral y después se inicia a perder eh, consensos, ¿no? No es, no es habitual que, que alguien llegue a la presidencia y de la presidencia gane incluso más popularidad, ¿no? Pues cosa que le está pasando a, a George Meloni, porque se ve ese contraste, ¿no? De una persona que en el, en, el, en el momento en el que había que pelear sí que se mostraba muy eh, vehemente, ¿no? Pero a la hora de. Eh, de, de gobernar, se ha convertido en una persona que gobierna para todos, ¿no? De, de una persona que busca acuerdos de amplio espectro, ¿no? Y, y creo que eh, en este sentido, Estados Unidos gana, porque ha ganado como presidente a un gran negociador frente a una persona totalmente incapaz de negociar cualquier cosa y que la primera de cambio recurre al sectarismo, recurre a la separación, recurre a la descalificación del adversario, ¿no? La verdadera ultra, por su actitud, era Kamala Harris, curiosamente. ¿no? ¿Tú, crees? ¿Tú crees? Sí, 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 en absoluto. Yo estaba analizando las dos personalidades y las mentalidades de los dos, y Kamala Harris es una, eh, eh, hubiese sido una, 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 no una, camal, una, una calamidad, Kamala calamidad, ¿no? Para Estados Unidos, en ese sentido. Una persona muy desequilibrada a nivel emocional. Eh, tan desequilibrada que en eh, los últimos días de campaña se hablaba incluso de que mostraba eh, incluso actitudes eh, resistentes, típica de la depresión, que estaba entrando en una fase como de, de, de bajón, ¿no? Eh, y, y sobre todo lo hemos visto el día de la, de la victoria de Trump, que ni siquiera salió, como suele ser habitual, a dar la cara y darle la enhorabuena, se fue a dormir y necesitó... Para digerir esa situación prácticamente 12 horas. Estoy convencido que se, que se tuvo que, que llenar de pastillas para dormir esa noche. Estoy convencidísimo, ¿no? Sí, Una sí, persona sí, que sí, no, en, en, toda la, en toda la campaña electoral ha mostrado discursos muy poco coherentes. Una persona que, además, en todo momento siempre ha aceptado sus eh, limitaciones emo emocionales. Una persona que centra los discursos y los debates, eh, lo vimos en el debate a dos, solo tuvieron uno, que lo ganó, pero ¿cómo lo ganó? ¿No? Lo ganó porque consiguió llevar el debate al campo emocional de la autopercepción, y cuando llegas a ese tipo de eh, eh, discursos, a ese tipo de conversaciones con una persona que basa todo en las emociones, la racionalidad no puede entrar, entonces no puedes entenderte con la persona, ¿no? Porque eh, a través de las emociones la persona al final acaba manejando el discurso, manipulando, tergiversando y se salen siempre con la suya, ¿no? Por lo tanto, hemos visto también sí. sus discursos extremadamente emocionales y poco coherentes, ¿no? Hasta el punto que hay, hay veces que yo en su entrevista he tenido que volver atrás y volver a escuchar lo que decía porque decía una cosa y luego decía la contraria, ¿no? Se desmentía a, a, a sí misma, ¿no? Entonces, toda esta incoherencia, todos esos altibajos, todo eso... Eh, Digamos, esa impostación, ¿no? Al margen de que la gran cantidad de, de, de mentira, ¿no? Con cuando estaba utilizando el teléfono y se veía que tenía la cámara de foto. Es decir, tenía una persona que yo creo que no ha sabido conectar con, con, el, con el público, con el pueblo. Una persona que venía con una serie de. con muchos prejuicios y que a través de esos preju, prejuicios eh, ha ido llevando su discurso y, y no ha sido capaz de escuchar a los demás, ¿no? En una capacidad eh, prácticamente nula por parte de Kamala Harris de empatizar de verdad, pero sí de mostrar una falsa empatía, cosa que sin embargo es perfectamente el revés en Donald Trump. Estamos hablando de una persona, en Donald Trump, con una alta capacidad de empatizar con, con las personas, de establecer un nexo, de conectar, ¿no? Aunque en el trato, por ese trato que tiene, por ese, por ese modal, por esos modales tan poco refinados, ¿no? Eh, parece ¿no? que, 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 es un, que es un prepotente, ¿no? En el fondo, en el fondo lo es. Pero, en, pero también, en el fondo, empatiza, ¿no? Entonces, claro, sí. tú tienes ahí como un, una contradicción, como una, una disonancia, ¿no? Son dos personajes, Kamala Harris y Donald Trump, que provocan mucha disonancia cognitiva en quienes eh, se eh, relacionan con ellos, ¿no? Porque Kamala Harris sí. parece muy simpática, siempre riendo y tal, y, pero... Mostrando una falsa empatía muy impostada, muy de conveniencia, siempre con discurso de conveniencia, repitiendo consignas, consignas que le vienen prefabricadas, ¿no? Y, y yo creo que los americanos se han dado cuenta de esto y, y, uh -huh. y que no, veían, no se veían identificados en sus discursos y ella tampoco fue capaz de identificarse en el discurso de los americanos, ¿no? Donald uh -huh. Trump, al revés, ¿no? Detrás de ese, de, de, de esa, de ese aspecto eh, autoritario. Eh, dominante, ¿no? Sin embargo, todo su discurso eh, hacía que permitía a la gente que se identificara en él, ¿no? Y al final ha sabido empatizar mejor con, con, con grandes franjas de la población que se ha ido ganando. Te doy un dato. Uh -huh. Donde ha ganado Donald Trump, Laura, donde le ha ganado, le ha comido la galleta, digamos, a, a, a los demócratas en feudos. Eh, importantísimo dentro de lo que son los segmentos de la población entre los latinos. Entre los jóvenes, lo más, lo, lo, lo más sorprendente, te diré, ¿no? Que muchos analistas decían cómo puede ser que tenga el voto latino. Si de vez en cuando ha dicho, a ver, también tengo que decir que Donald Trump ha dicho unas cosas en un meeting, dijo que había inmigrantes ilegales que comían perro, lo cual sabemos que no es cierto. Es decir, él también es un hombre que al final él sabe que está pelando a ese blanco norteamericano que, pues, se siente un poco amenazado, ¿no? Pero no podemos negar que él ha sabido efectivamente, como todo buen narcisista y manipulador, y oigan que no le diga manera de crítica, yo hubiera votado por él también. Pero bueno, esa es la personalidad del próximo presidente de los Estados Unidos. O sea, ha sabido mover muy bien a las masas, sabe apelar a su electorado, a las emociones, arrastra gente. Recordemos que ha ganado la Muralla Azul, por ejemplo, que es esa zona industrial que casi siempre ha sido ganada por los demócratas, la ganó de hecho el presidente anterior. Pero evidentemente, Kamala no tenía los apoyos que llegó a tener Biden o que tenía en sí el Partido Demócrata, precisamente por lo que tú dices. Una persona que a mí te voy a decir que es lo que me pasaba con Kamala, no la veía genuina. O sea, me parecía una persona que mentía. Esa risa todo el tiempo, eso mismo que dijiste, la percibía falsa. Y además, las entrevistas que dio fueron bastante malas, sobre todo la entrevista con Fox News, donde ahí se molestó con el periodista porque le dijo, no me dejas terminar. Entonces ya yo dije, no, esta mujer definitivamente no me gusta como próxima presidenta. Sí, eh, tenemos varios casos aquí en España del corte de Kamala Harris, ¿no? Que funcionan más o menos así, ¿no? El, quizá el, la que más se le puede parecer es la. Eh, líder del partido Sumar, ¿no? Yolanda Díaz, ¿no? Yolanda Díaz. Eh, son personas muy impostadas que al final se les ve muy falsas, se les ve muy trepa, se les ve que están ahí Falta. por conveniencia, ¿no? Eh, Kamala Harris, eh, una sociópata de mucho cuidado, Laura. Ah, wow. Sociópata de mucho cuidado, sí, sí, sí. Y además sí. con unos desequilibrios emocionales importantes, sí, sí, sí. Cosa que, Ajá. sin embargo. Eh, tú antes has, has mencionado con respecto a, a, a Donald Trump la parte de eh, narcisismo. Tengo que matizar unas cuantas cosas sobre esto, ¿vale? Porque muchas veces se utiliza narcisista junto con la palabra psicópata o como sinónimo de psicópata, ¿no? Eh, no es necesariamente así. Donald Trump es una persona, el clásico macho alfa, una persona eh, dominante y por mostrarse dominante parece autoritaria, ¿vale? por mostrarse dominante, porque quiere estar ahí. Tiene unos rasgos de personalidad de tipo histriónico, histriónico, ¿vale? Que se puede confundir con los rasgos de personalidad de tipo narcisista, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiere estar en primera plana, quiere ocupar el protagonismo, uh -huh. etc. ¿Vale? Mm, pero hay matices, ¿vale? Y sobre todo, no es lo mismo tener eh, rasgos, ojo, rasgos narcisista, dentro de lo que es la personalidad, que incluso podríamos atribuírselos, ¿vale? Que ser una persona con la condición de eh, narcisista en cuanto psicópata narcisista. Es decir, que no es lo mismo, creo que lo tratamos en otra ocasión, que no es lo mismo tener una personalidad con rasgos narcisista que ser un psicópata narcisista, ¿vale? El narcisismo está prácticamente eh, casi unido a la condición de la psicopatía. Podríamos decir que todos los psicópatas tienen acompañándoles ¿no? el rasgo narcisista, pero no todo lo narcisista, no toda la persona con característica narcisista son psicópatas. ¿Me explico? Clarísimo, Entonces, clarísimo. esta es la diferenciación. Aquí estamos hablando de que, eh, de que Donald Trump es una persona con rasgos histriónicos, incluso podemos atribuirles eh, algo de narcisismo, pero es una persona que es capaz de conectar con los demás emocionalmente es una persona que es capaz de simpatizar y empatizar, cosa que el psicópata no es capaz de hacer. ¿Vale? Importantísimo esto, Laura. Cosa que, sin embargo, no hemos visto en Kamala Harris, ¿no? Donald Trump, si tú ves todos los storytelling, el discurso que ha dado, ha sido un discurso magnífico, reconociéndole a cada persona, cada cosa, y lo decía de corazón. Se le veía que estaba conectado con ese sentimiento de eh, ser re, como, reconocerle el trabajo a las personas que le habían ayudado ahí. Su jefe de, por ejemplo, eh, que tuvo palabras buenísimas con su jefe de, de campaña, que dijo que hicieron más de 900 rallies, 900 uh -huh. meetings, ¿no? Uh -huh. Es decir, uh -huh. tú imaginas, eh, tener. Para hacer 900 meetings es como, es como si fueras un grupo musical que tiene que dar 900 conciertos. Pero además, con el agravante de que. Además de todo el equipo que tienes que llevar para ti, que es como si fuera un equipo, como si fuera una estrella de la música, como si fuera una Beyoncé, una Taylor Swift, que tiene que, rellenar, que llenar estadios, encima con la característica y las cuestiones de seguridad que tienes que coordinar por ser la persona que eres. Es decir, que es. Eh, tiene que ser un, un, de verdad una persona con unas con una capacidades y que tiene que tener un equipo increíble para manejar. 900 meetings electorales. ¿eh? Y mantener Entonces, esa energía también, Roberto, eh, claro. porque veíamos los, los mítines de Donald Trump, siempre estaba animado, gritaba, era una. Es que él transmite muchísima energía, que era lo que no le pasaba a Biden, ¿no? Que, o sea, uno decía, Dios mío, casi que, que se vaya a acostar a dormir, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, o sea, esa energía, esa. Siempre estar. Eh, porque, a ver, este hombre tiene como 70 años, ¿no? Pero a pesar de eso, se mira muy vigoroso, o sea, muy fuerte, como que tiene mucho por dar. Y eso se sí. veía en los. Sí, totalmente, totalmente. Y dio un discurso, el discurso cuando ganó dio un discurso muy motivador, sí. Sí, sí, sí. Eh, muy emocionado él también. Entonces yo creo que en ese sentido eh, eh, tiene un gran eh, Donald Trump además tiene un gran storytelling, tiene una gran capacidad de contar anécdotas, ¿no? Sí. Eh, y además son anécdotas en la que tú te reflejas, ¿no? Son, tiene una sencillez a la hora de hablar y de conversar que hace que hasta gente como Putin, ¿no? Le cae bien. Yo decir, que a Putin, Donald Trump le cae bien, que, que, que son personas que se entienden, tienen la capacidad de entender a las personas sí, porque sí, sí, habla sí. de experiencias vividas de verdad. Y entonces lo sí. que trasciende de su discurso no es un puro conocimiento teórico impostado desde una ingeniería social de alguien que de arriba hacia abajo quiere maniobrar los hilos de la sociedad para que se mueva de acuerdo con los boundaries, con una dentro de unas líneas previamente marcadas. No, él define todo lo contrario, que la sociedad se construye desde abajo. Él es una persona que ha venido desde abajo, que se ha hecho poco a poco, que, que a través de su trabajo, él encarna el, 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 el ideal en el que se quisiera ver cualquier americano y cualquier persona que decide llegar a Estados Unidos persiguiendo el famoso sueño americano, ¿no? Él lo ha encarnado perfectamente. Sí, total. Uh -huh. Y Kamala Harris, sin embargo, lo que movía era todo otro discurso, un discurso desde la teoría, un discurso que, eh, de hecho, fíjate, ¿quién ha votado a Kamala Harris? Los artistas, los cantantes, actores, gente del mundo del espectáculo, sí. sus fans, los fans de esos artistas, ¿no? Y los niños de papá, que no tiene... Sí. Y, y fíjate que todos estos, bueno, los, digamos que los fans de los artistas podrían haber sido de alguna manera eh, condicionados, ¿no? Por los artistas y no tener, digamos, un razonamiento eh, muy eh, elaborado para tomar esa decisión. Se puede admitir, ¿bien? Pero con respecto a los otros dos bloques, ¿qué tenemos? Tenemos a los artistas que son ricos, que es gente que vive totalmente desconectada de lo que es la realidad del americano medio que tiene que levantarse por la mañana. Eh, eh, tenemos toda la gente que está en la isla de Epstein, tenemos todo lo que han estado ahí en los parties de Puff Didi. ¿no? Uh -huh. Tenemos gente que, que vive una vida que no es real, que han tenido suerte o que por su talento han podido prosperar, fabuloso, pero que viven en una burbuja, en una élite que vive en una burbuja. Así como los niños de papá que para encontrar trabajo no tienen que eh, buscarse un currículum, no tienen que ir a tocar puerta a puerta, no tienen que montar una empresa, que a lo mejor vienen de. Eh, negocios de segunda, tercera, cuarta generación, que, 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 que prácticamente eh, estudian en los mejores colegios desconectado de lo que son las realidades de un barrio y que de repente, bueno, porque los padres pueden, se encuentran en una gran universidad, porque tienen estudios universitarios normalmente, y aprenden una vida que no han vivido, que es la vida que se, se lee y se estudia en los libros y en el adoctrinamiento que te dan en esas grandes universidades americanas que sabemos que tienen la gran mayoría un corte demócrata, ¿no? Eh, hace poco estuve hablando con un cliente mío que eh, es estudiante, y estudia en Estados Unidos, y me dice, aquí está todo politizado, todo, y que conoce muy bien España, me decía, esto es, eh, es mucho peor que España, todo, todo, todo está politizado, además, politizado, eh, sobre todo si te vas a servicios públicos, politizados por, la, por los demócratas, ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. en ese sentido, la visión y la mentalidad del... De, 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 de gente que compra el discurso, eh, que ha comprado este tipo de discurso demócrata, que no ha sido siempre así. Yo creo que eh, empezó a cambiar esto con Obama. ¿eh? Uh -huh. eh, desde el Black Lives Matter empezaron a entrar todas esas cuestiones, ¿no? Uh -huh. Pero los que compran ese discurso son pocos, porque la gran mayoría no tiene uh -huh. esa realidad. La gran mayoría se tiene que enfrentar a otro tipo de problemas en el día a día y ve que el discurso de Donald Trump es un discurso en el que se, 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 se identifican. Razón por la y cual termino, uh -huh, uh -huh. y termino razón por la cual la población latina le ha votado tanto a Donald Trump es una de las razones si quiere analizamos más mm. bueno yo creo que el apoyo de Elon moss también fue importante te voy a decir por qué porque durante mucho tiempo se dijo que la gente que votaba por Donald Trump era el el blanco que no tenía mucha educación como te decía se sentía amenazado por los latinos pero cuando vimos todos vimos al hombre más inteligente del mundo probablemente en este momento uno de los más ricos del mundo o sea eh, el humo es, es sudafricano, pero bueno, vive en los Estados Unidos, pero de una u otra forma representa también a la migración. O sea, estamos hablando de alguien que no nació en los Estados Unidos, pero que está apoyando a Donald Trump. Y ahí yo creo que también hubo un elemento importante, porque ya no podía decir la gente que a Donald Trump solo lo apoyaba el blanco nacido en los Estados Unidos, eh, que tenía poca educación, que era lo que se decía antes. No, porque estamos viendo un hombre preparadísimo, inteligentísimo, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos tener esos niveles de inteligencia? Que abiertamente dijo, yo quiero votar por Donald Trump, considero que Donald Trump es la mejor opción para este país. Que dio dinero para eso. Y yo también creo que ese apoyo fue importante, porque echó por tierra esta teoría de que solo votaban por él, eso, la gente que no tenía educación, no porque vimos, por ejemplo, a Elon Musk allí. El tema de los latinos, que también me llama muchísimo la atención, el 60% de los latinos votaron por Donald Trump. Y la gente dice, ¿cómo puede ser? O sea, si él, eh, recuerdo en su primera campaña, él decía cosas bastante duras contra los latinos, que iban a robar y llevarse los trabajos, que no fue, primero que no es así no, habrá gente que delinca, pero muchísimos latinos van a trabajar, a aportar a ese país, pero bueno, yo creo que esto era parte como de su campaña política él habrá hecho algún tipo de estadística y se dio cuenta que por ahí él podía apelar a mucha gente, pero bueno, ya en su mandato no fue tampoco tan así, <laughs> eh, entonces yo, yo, yo creo que el tema de los latinos es muy interesante porque a pesar de estas cosas que, al, eh, que a veces no nos gusta, ¿no? cuando él dice estas cosas, eh, por ejemplo decía que en los barrios, eh, en las comunidades marginales se comían perros, o sea, eran cosas muy que además son falsas, pero por otro lado, también él, yo creo que está en contra de la migración ilegal o de personas que cometen delitos. Y pongámonos a pensar, yo quiero que a mi país venga gente trabajadora a aportar, no quiero que a mi país venga gente a robar, a cometer delitos. Entonces, yo, por ejemplo, le preguntaba a mi familia, ¿cómo puede ser que si Donald Trump ha dicho estas cosas que nos han incomodado, ustedes voten por él? Y ellos me contestaban muy sencillo, porque nosotros creemos, primero, que Kamala es una muy mala opción, que los demócratas es más de lo mismo. Creemos que Donald Trump va a ser duro contra Venezuela, contra Cuba, va a terminar la guerra de Ucrania. Ucrania, entonces hay una serie de cosas que hacen que creamos que es la mejor opción. Además, no queremos que venga a este país gente sin documentación, que entre ilegalmente, porque ya nosotros al final nos sentimos norteamericanos. Entonces, yo creo que le falló también a los demócratas esta estrategia de victimismo que ellos dicen, de que hay que reivindicar los derechos de las minorías. Los latinos que llevan 40 años en los Estados Unidos, que están muy bien, que han hecho dinero, sus hijos han ido a muy buenas universidades, no se sienten víctimas de nada, ya son norteamericanos. Entonces, como que ese, yo siento que ese, eso que decía Kamala, que las mujeres, reivindicación de los derechos de las mujeres, el tema de los latinos, la comunidad afroamericana, Americana, realmente esas comunidades no se sienten marginadas, o sea, habrá algún sector, pero en sentido general son comunidades que están muy compenetradas con la cultura norteamericana, ellos son norteamericanos, o sea, no habrán nacido allí, pero se fueron niños, jóvenes, hicieron su vida allí, entonces como que no le funcionaba ese discurso. También recordemos que Donald Trump ha dicho que va a mantener o a dar proteccionismo arancelario a los productos norteamericanos y de una u otra forma eso le gusta a la gente, que el, el gobierno de su país tome medidas que los protejan ante los productos chinos, por ejemplo, que son tan baratos y con los que muchas veces no se puede competir. Entonces yo creo que también hubo otro elemento ahí importante, el tema de la guerra de Ucrania, muchísimas personas, incluyéndome a mí, considera que esa guerra debe terminar, eh, en las guerras solamente se pierde y a mí me gusta mucho que Donald Trump sea un empresario exitoso porque él comprende que la guerra es una tontería. O sea, la, cu cuando un país está en guerra, no prospera, no, no, no genera riqueza, ¿no? Y yo creo que eso lo entiende muy bien como empresario. Y por supuesto está el tema del desgaste que te comentaba del Partido Demócrata, todo partido en el poder experimenta esos procesos de desgaste, esto te, lo que pasó con Biden, el tema que la figura de Kamala nunca terminó de gustar. Y eh, al final yo creo que le tocaba la pelota a los republicanos, lo que sí te confieso que me sorprendió bastante, no que ganara Trump, porque eso me lo esperaba, pero que fuera tan contundente y arrollador, eso sí no sí. me lo esperaba. Sí, porque yo creo que se ha marcado un poquito una revolución, es como si sí. los americanos hubiesen dicho basta a, sí. a, a algo que estaba ocurriendo. Y era la división social en clusters, ¿no? en, en colectivos minoritarios, identitarios, basada en el victimismo, que al final. Eh, a ver, es el típico discurso marxista que surgió hace 100 años con la lucha de clases. Uh -huh. Te identifico como obrero, por tanto, como una persona de condición inferior, para después, para que tú después me eh, autorices para yo luchar para tus derechos e ir repartir y repartir cosas, prebendas, beneficios, para que tú estés mejor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero claro, el que parte y reparte, primero, siempre se queda con la mejor parte. Yo creo que la gente lo tiene entendido. Y segundo, eh, esto de victimizar a la gente para después... Es como partirle la pierna para después darle la, la ¿cómo se dice, la muleta, ¿no? Para que pueda andar. Es decir, te, primero, te victimizo para después empoderarte y además trato de empoderarte a, a, a mi manera que no es necesariamente lo que siente uno como se quiere empoderar, la gente yo creo que se ha dado cuenta de que eso no era, no era libre, eso no era, no, no era un negocio favorable para ellos, ¿no? El, eh, por ejemplo, los, los latinos, ¿no? El latino latinos que, como tú bien has dicho, que llevan 10, 20, 30 años, incluso de segunda generación, ya se sienten parte de América, ¿no? Entonces, que venga alguien a decirle, no, tú eres un racializado, lo que está haciendo, esta gente ya está empoderada, lo que está haciendo es desempoderarles es como es. que, uh -huh. que es decir tú eres el racista que me está metiendo en una caja para decir que después vas a luchar para mis derechos que ya los tengo todos Así es. entiendes que es decir que el verdadero uh -huh. curiosamente el verdadero discurso racista yo no paro de decirlo porque está sucediendo también aquí en España es el discurso de las izquierdas no de de de, de las corrientes progresistas en Estados Unidos demócratas no que eh, pretenden identificarte darte una etiqueta que, que, de la que luego no te vas, es como la estrella de David uh -huh. a los nazis. ¿qué decir? Y los nazis eran los xenófobos, es decir, te están poniendo la estrella de David para después que tú les legitimes, para que compres sus políticas, ¿no? Y yo creo que esto no ha funcionado. La gente se ha hartado de sentirse menos de lo que era, porque el discurso de los demócratas estaba siempre orientado a victimizar tantas minorías sí. que al final uh -huh. te sientes mal, uh -huh. hay, hay muchos, por ejemplo, en, 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 en España. Hay muchos eh, muchos gays y lesbianas que no se identifican en el colectivo LGTBIQ, ¿no? Dicen, uh -huh. no, ¿por qué me tengo que meter ahí? Yo hago mi vida. ¿Por qué eh, tengo ahora que. Eh, ahora que muy, Ahora en, 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 ha salido hace poco una ley en España, ¿no? un decreto, que las, las empresas tienen que cu cu cubrir cuotas no solo de género, sino también de orientación sexual. Laura. Madre es tremendo. De es decir, que esto Madre va de en contra. Dios, ¿eh? va en contra de otro derecho a la hora de hacer una entrevista de trabajo, porque ¿tú cómo vas a cubrir un cupo? Pues necesitas preguntarle en una entrevista de trabajo a una persona qué orientación tiene. Y está prohibido, por el otro lado, entrar en esa esfera privada. Es decir, que son condiciones así identitarias que generan tanta ambigüedad que hacen que tu vida del día a día, en lugar de facilitarla, la dificulta. Y yo creo que la gente, ya sea por cuestiones de género, por cuestiones de orientación sexual, orientación religiosa o de raza, se han dado cuenta de que era algo Asfixiante y que no querían más esa toxicidad en sus vidas. Y han optado por otro camino, ¿no? Y, y, y esto. Dices... Sí, y esto de la cultura progre woke eh, Roberto que a veces creemos que en los Estados Unidos está muy asumida y no es así. Hay muchísima gente disgustada con lo que está pasando en las escuelas, la educación sexual que reciben los niños, esto que un niño puede solicitar cambio de género. Hay mucha gente enfadada, o sea, sobre todo por ejemplo te lo digo entre la comunidad latina porque tengo familia allá, no me dicen es que qué es esto de, del género de no el día que mi hijo si es menor de edad me dice que quiere transitar en estas terapias hormonales o de cambio de sexo lo voy a decir que no que no que cuando él sea mayor de edad si sí, él toma esa decisión muy bien pero mientras sea un niño yo como su padre y su madre voy a tomar las decisiones por él porque y, y tienen toda la razón. entonces qué es lo que pasa en los Estados Unidos ha generado muchísimo rechazo esto de la cultura woke porque ahora por ejemplo Netflix yo a mí me irrita eh, que toman una serie que yo a que tanto quise, como se están y que es una serie para mujeres, hecha por mujeres y orientada a las mujeres, y le han metido todo esto walk una de las protagonistas ahora es lesbiana, eh, la otra entonces quiere tener amigos racializados, como le llaman ellos, para ser más inclusiva, es decir, son unas cosas tan absurdas, eh, uno de los personajes, entonces para que se viera inclusiva la serie, la pusieron negra, eh, pero, pero rompiendo totalmente el guión de la serie, ¿no? Y destruyendo al Sex and final the lo series. que es la, la, la naturaleza, el natural curso de las cosas desde una teoría, pero por qué? Porque bueno, esto esto por eso que lo compran los artistas, esa gente céntrica que sí que posiblemente por su circunstancia vive eh, en ese tipo de esferas, ¿no? Pero y que les gustaría debido a sus complejos que la sociedad fuese así para que ellos se sintiesen más integrados. que Esa no, es la fío. cuestión. Es decir, que, fíjate qué grado de psicopatía, ¿no? Querer condicionar a toda una sociedad para que tú, que eres la persona que tiene dificultades en adaptarte, simplemente porque tienes poder o porque te Has, has tenido una carrera, eres un artista, lo que sea, ¿no? te, te, te auto-legitimas ¿no? con una autoridad moral para mm, decir cómo tienen que ser los demás, porque así esto te ayuda a ti a superar tu propio complejo. Oye, mira, vete a un psicólogo, pero deja en paz a la gente. Y yo creo que los jóvenes se han dado cuenta de ese nivel de adoctrinamiento que, además... Se reflejaba en las redes sociales, como tú bien has dicho, ahí la figura de Elon Musk ha sido mm, crucial. Quiero decir, Elon mm. Musk para Donald Trump ha funcionado más que Taylor Swift, Lady Gaga, Jennifer Lopez, claro. Beyoncé, eh, Oprah Winfrey, más que todos esos juntos. ¿eh? ¿Por qué? Porque ha llegado un tipo, que es un tipo normal, que es un tipo, que es un multimillonario, sí. Pero que es una persona normal, que actúa como una persona normal, que dice cosas normales, ¿no? Que no se va con sí. historias. Y, y que es y muy nada, inteligente. Pues... Y que es muy inteligente, además. Sí, pero ¿y qué hace? Compra una red social y dice: Venga, abrimos a que cada cual se exprese como quiere. Entonces la gente ha experimentado lo que significa vivir sin esa asfixia constante de mirarte a todo lado, de qué es lo que pueden decir de ti y cómo te pueden juzgar según qué, lo que vas a comentar, ¿no? Entonces, yo creo que esa carga eh, realmente la han notado los jóvenes en el momento en el que ha entrado Elon Musk, que se ha quitado, sobre todo comprando X, ¿no? Y es por eso que, como los jóvenes, a lo mejor se mueven más en redes sociales, han visto esa diferencia, ¿no? Respecto a, a otras redes. ¿sí? Eh, no sé si tiene alguna cosita más que queramos. Te quiero preguntar sí. qué implicaciones crees que va a tener la victoria de Donald Trump en el resto del mundo, ¿no? Específicamente sí. en América Latina, obviamente el tema de la guerra de Ucrania. Eh, sabemos que él siempre ha tenido, por ejemplo, buenas relaciones con Putin. Eh, se ha comentado incluso que él podría reunirse o influir de alguna manera sobre Maduro. Eh, ¿Qué crees que va a pasar ahora que tenemos nuevo presidente y que es un presidente además que no es de, de mentirita? O sea, que Donald Trump tiene un carácter fuerte, es una persona que se impone, es una persona que se si tiene que dar un golpe en la mesa, estoy seguro. Que lo va a dar. Eh, ¿Cómo ves el futuro de todos los países que rondamos eh, eh, con la influencia de los Estados Unidos? Pues fíjate que la, la, la única y la mayor incógnita que tengo es con respecto a México. <risa> es <risa> con respecto de... a México. Todo demás, yo creo que en todo lo demás, yo creo que Trump puede, tiene todas las papeletas para triunfar. ¿Por qué? Porque lejos de las eh, políticas identitarias y lejos de las ideologías, que han ido contaminando, sobre todo los últimos cuatro años, desde, la, desde prácticamente la pandemia, ¿no? El mundo se ha dividido, se ha polarizado mucho a nivel ideológico. En el fondo, Donald Trump es un conservador. Y al ser conservador, se entiende con otras personas conservadoras, tiene un punto de conexión. Por tanto, se puede entender con Putin. Perfectamente. ¿Eh? Sí. Se puede entender sí. con Putin. Eh, sí. Desde luego, hay eh, una serie, el, el enemigo. De, 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 para Trump siempre ha sido China, pero no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión comercial. Es decir, el adversario más que enemigo es China. Por tanto, para Trump la prioridad es ganarle a China. Y ganarle en lo económico, no en, no en, lo, en lo bélico. ¿vale? Y China, precisamente, no es un país que mmm, apueste por el belicismo. De hecho, fíjate las oportunidades que ha tenido, que han sido infinitas en estos cuatro años, de poder invadir Taiwán. Y no lo ha hecho. Me dice, oye, mira, como Estados Unidos está en, en, está en Ucrania y ahora tiene que echarle un ojo a Israel con Irán allí, uf, tiene ahí un, un foco de, bueno, yo me, yo me voy a, a pillarme Taiwán y no van a poder hacer nada, ¿no? Sin embargo, China se ha quedado quieta. Porque también para China la batalla es lo económico. Entonces, yo creo que Trump lo que quiere es volver a, a, a establecer un equilibrio geopolítico en el mundo basado en el comercio, un orden mundial basado en el comercio. Pero para eso tiene que ser muy proteccionista y para eso Europa es un problema porque es un gasto. Bien, la guerra de Ucrania es un problema porque es un gasto. Bien, el que necesita para ganar en lo económico tener mm, mucho talento y lo tiene en Estados Unidos, hacer que ese talento disponga de oportunidades, protegerse de ataques comerciales externos. Y disponer de materia prima, básicamente. Energía, principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo? Que eh, puesto que su principal eh, adversario es China, la única manera de ganarle a China es tratar de. Mmm, no digo debilitar a China, pero mmm, sí es, digamos restablecer un equilibrio, porque desde que la guerra de Ucrania que ha ocurrido, que China y Rusia se han juntado, han digamos han, han tomado un peso muy grande ya no es China, es China más Rusia, es decir, es un poder tecnológico y de talento junto con la gasolinera del mundo, junto con un poder a nivel de materia primas importantes, ¿no? Entonces ahí yo creo que Donald Trump tiene que conseguir eh, hacer algo, ¿no? Eh, ¿Qué hará? Básicamente entiendo yo que la guerra de Ucrania es un problema, es el principal problema porque es como, es un saco roto, es, vale. eh, hace que un caudal de dinero tenga que perderse inútilmente. Uh -huh. Y sinceramente creo que apostará por un trueque, por sentarse con Putin, pero uh -huh, que será de la acuerdo. de la primera persona con la que se vaya a sentar y, y decirle Ucrania por Venezuela, posiblemente. Instar ese tipo de cambio, ¿no? Él no, yo creo que no va a realizar ninguna operación con Venezuela. Pero también he estado viendo cómo Venezuela está coqueteando con, con Rusia. Y sinceramente, por lo que he estado viendo, Putin tampoco tiene un especial aprecio a, a Nicolás Maduro. y... A Estados Unidos lo que le interesa es que básicamente eh, Venezuela pueda ser otro agente comercial en el entorno eh, americano del continente, ¿no? Y no ahí como un, lo que podrían llamarse ahora pues un, una piedra en el zapato, ¿no? Entonces creo que a, a, a él le interesa primero resolver el tema de Ucrania, lo utilizará posiblemente como una oportunidad para eh, establecer como moneda de cambio algún tipo de equilibrio también dentro de su continente que eh, se pueda, en fin. Llevar la, la democracia a, a, a Venezuela de una manera sencilla, sin que Rusia se ponga de por medio, ¿vale? Uh -huh. y, pero no de una manera bélica, obviamente. Él lo ha dicho, él quiere, no quiere más guerra, él lo que quiere es parar la guerra, ¿no? Y la incógnita sí. un poquito Israel, esa zona que, en el mundo. Hay otra cuestión que, claro, Israel ahí tiene un gran enemigo, que es un gran enemigo de también de. de, 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 de de Estados Unidos, que es Irán, ¿no? Entonces, yo creo que también Israel ha querido ahora acelerar todo lo posible esta guerra, sabiendo que posiblemente se encontraría con un Donald Trump que, con el que tendría que negociar más determinadas operaciones que con Biden. De, va a ser una autoridad con la que Israel tiene que sentarse también, ¿no? Entonces, yo creo que veremos un suavizarse del conflicto, no sé, un progresivo congelamiento con del conflicto en, en Oriente Próximo, eh, no sé cómo quedar la cosa. Israel tiene, tiene, tiene mucha gana de terminar toda la operación, ¿no? Pues a lo mejor le da tiempo a hacerlo, pero yo creo que ya um, a tener, tiene ya bastante control de muchas cosas y podría darse por satisfecho. Yo creo que realmente la guerra de Ucrania terminará pronto. Eh, posiblemente pienso. se reducirá de una manera marginal todo lo que es la parte en Oriente Próximo. Eh, sí. Creo que la parte de China-Taiwán se va a quedar como está porque no sé si ese no se ha alterado en los, mes, en los años anteriores, no se va a alterar. Creo que se va a arreglar algo en, en, en Latinoamérica con respecto a algún país. Eh, concretamente Venezuela, creo que es el principal. Eh, y la incógnita es México. La incógnita es México porque es. Eh, vuelvo a lo que yo te estaba diciendo primero. Que eh, al ser Donald Trump una persona conservadora y a entenderse muy bien con Putin, con quien no se va a entender es con Claudia Sheinbaum, que es una. Eh, es una versión latina de, eh, de Kamala Harris. Es el wokismo, ¿no? Eh, con tintes mucho más, incluso mucho más eh, socialistas, ¿no? Eh, casi te diría yo, más próximos, ¿no? A, 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 al, al régimen de Maduro, ¿no? Que, que, que a una democracia real, ¿no? Eh, México está pasando por una serie de reformas, la reforma del Poder Judicial que eh, se ha realizado recientemente. En fin, eh, habrá deportaciones, eh, toda la deportación que, que quiere, 11 millones ¿no? de legales que quiere deportar. Muchos serán mexicanos, ¿no? Pero yo creo que tendrá, por otro lado, el apoyo de, de muchos latinos eh, del país. Porque tú consideras una cosa, creo que lo has dicho. Hay muchos latinos que para llegar a Estados Unidos tuvieron que trabajar duro. Tuvieron que, primero, llegar, ¿no? Ser reconocidos de manera legal empezar una vida nueva, una vida basada en una serie de principios, huyendo muchas veces de eh, situaciones, eh, bastante difíciles, dictaduras, eh, barrios violentos, mafias, eh, tráfico de, de sustancias, ¿no? Entonces, yo creo que eso es latino, que se si han ido huyendo de la criminalidad, huyendo de la violencia para ir a Estados Unidos. Lo que no quieren es que ahora se eh, legalice a cualquiera sin haber pasado por el proceso por el que han pasado ellos, ¿no? Y que además se encuentren aquello de lo que estaban huyendo ahora en Estados Unidos que se han vuelto a hacer una vida ahí, ¿no? Uh -huh. Aquí pasa un poquito, pasa, yo lo veo parecido aquí también en España con algunos latinos que han huido de Colombia, han huido de Venezuela, ¿no? Y, y lo que no quieren es encontrarse nuevamente eso, ¿no? Y, y son claro. muchas veces los más críticos con los procesos de legalización, porque dice, oye, yo he tenido que pasar por todo un proceso y cuando has pasado por ese proceso entiendes que, que es necesario y que es un filtro, y dice, porque estaba huyendo de algo que ahora me voy a encontrar porque no pone ningún criterio para legalizar a la gente, me voy a encontrar el tren de Aragua nuevamente aquí, me voy a encontrar la mafia de la que huía también okay. entonces, creo que en ese aspecto eh, habrá podrá hacer una labor diplomática interesante, ¿no? con, con respecto a esas deportaciones Sí, como bien tú dices, él es un gran mujer. negociador. Sí. Yo pienso que él es un gran negociador, y la verdad es de que un poco cuando la gente se crispa, ¿no? Eh, ¿Por qué habla con este? ¿Por qué habla con Putin? ¿Cómo es posible? Con un dictador. Pero hay que entender que un presidente tiene que tener la capacidad de dialogar y hablar, en mi opinión, con todo el mundo. O sea, porque si tú vas de que con este no, con este sí no. O sea, un presidente tiene que tener capacidad de diálogo. Entonces lo que sabemos es, que eso se lo critica a mucha gente, que él es cercano a Putin, que habla con él, incluso dicen que le pide consejo. Mira, yo no lo veo mal, porque al final son dos potencias, son dos países que de una u otra forma pueden definir muchas cosas, como el tema de la guerra de Ucrania. Entonces, no importa si es dictador... No, el punto es que hay un problema que nos afecta a todos, que, es una, que hay, bueno, dos guerras ahora, pero sobre todo la de Ucrania que tiene que terminarse. Entonces, yo veo muy bien que se siente, y te digo, si se quisiera sentar con Nicolás Moro, yo no lo vería mal. Que se siente y si en algún arreglo para que Nicolás se vaya. <laughs> o sea, y si se quiere sentar también con alguien en Cuba, que lo haga. Es decir, yo en ese sentido, fíjate que no soy extremito, o sea, yo pienso que un presidente tiene que hablar con todo el mundo. El tema de México es un tema complicado, ¿no? Eh, incluso había una pregunta justamente de eso, ¿no? Que te preguntara cómo sería la relación entre Donald Trump y, y Claude Schumbaum. Bueno, la verdad es que me parece que muy buena no va a ser. Eh, de hecho, pues nunca ha sido tan buena tampoco entre presidente. Eh, bueno, con Peña Nieto no, no fue tan mala las relaciones, pero en sentido general, México y los Estados Unidos, como México se considera a veces el patio trasero en los Estados Unidos, entonces eh, siempre ha habido tirantes este tema de, de las personas que pueden pasar a través de la frontera. Eh, además, a mí no me gusta nada la figura de Claudia Schumbaum, o sea, al final ella ha sido financiada como el narco, por el narcotráfico, no estoy diciendo nada que no se sepa. Eh, entonces, pues veremos, veremos a ver cómo logra manejar. Estoy contigo, que probablemente ese es el país como que me genera un poco más de incertidumbre, aunque igual te lo digo, que tendrán que sentarse porque tienen acuerdos comerciales. Y recordemos sí. que, antes que nada, Donald Trump es un empresario. Y cuando él dice, May America Great Again, o sea, se está refiriendo sobre todo a que sea la potencia económica que era antes. Porque al final, o sea, a ver, este hombre ha hecho una fortuna enorme, muchísimo dinero, y lo que quiere es que su país florezca en todos los sentidos. Entonces, de una u otra manera, tendrán que llegar a arreglos y puede ser incluso que se peleen para las cámaras, pero como yo siempre te he dicho, eh, los políticos al final llegan a arreglos, a más renegociaciones, porque ese es el trabajo del político. Tendrán que aprender a convivir. Sí, pero yo creo que el problema, el problema de, de, de la relación con México no será Trump, será Claudia Sheinbaum. <laughs> yo lo veo así, lo veo así porque es otra de esas personas que... Basa los discursos en caracteres identitarios, en claro. autopercepciones, en discursos emocionales, extremadamente discurso populista. Sí, eh. correcto. Y que sí. tiende a, a utilizar esa descalificación a hominem es decir, te castigo porque piensas diferente de mí. Entonces, uh -huh. tú nunca puedes tener una, llegar a un acuerdo con alguien que utiliza esa estrategia de negociación, porque en el fondo no quiere negociar. Es una extorsión, no es una negociación. Y, y lamentablemente, ese rasgo es uno de los rasgos que en el, en el campo, por ejemplo, de la pareja se encuentran en las personas narcisistas que utilizan esta, esta estrategia. Es decir, hemos tenido al, al, en el mundo, en los últimos años, un florecer de, de mandatarios con alto rasgo narcisistas, y muchos de ellos psicópatas narcisistas. ¿Vale? Entonces. Todos aquellos que han apostado por la cultura de la cancelación, ¿bien? Y, y curiosamente han utilizado el espectro político de la izquierda para hacer carrera, de eso tengo un vídeo donde explico por qué los psicópatas tienden a utilizar eh, causas colectivistas y prosperan tan fácilmente en las organizaciones políticas de izquierda hasta llegar al poder y dirigir países. Eh, y, y pasa más en el espectro político de la izquierda que de la derecha. Por toda una serie de idiosincrasias que ahora no puedo explicarte porque era un vídeo de 40 minutos, ¿no? Mm. Dice que tiene muchos matices. Eh, entonces, claro, ha habido un florecer de este tipo de, 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 de figuras políticas, ¿no? Eh, Kamala Harris iba a ser una más de estas, ¿no? Así eh, es. Y, imagínate, una persona al mando de un país tan grande, ¿no? Pues te, te digo que eh, podría haber sido una calamidad, no una camalidad, una calamidad, ¿no? Okay. Eh, Claudia Sheinbaum entra dentro de ese. Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Nicolás Maduro. Estamos ¿no? en, en ese tipo de, 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 de mandatarios, ¿no? Que sin embargo no te encuentras eso en Putin. ¿Ves? ¿Verdad? ¿No? no te encuentras eso en Putin. Entonces, el, en ese sentido creo que será mucho más fácil cerrar determinados conflictos y, y si se abren otros. No será porque Trump lo habrá querido, sino porque alguien tendrá interés en buscarle la cosquilla a, a Donald Trump. ¿no? Y, totalmente Emma... de acuerdo contigo. Bueno, Roberto, pues muchas gracias por haber venido. Siempre disfruto muchísimo conversar de estos temas contigo. Le pido a mi comunidad que vayan al canal de Roberto. El otro día entré y ya vas como por 91 mil seguidores cerca de la placa. Estoy ahí. ¿no? Voy esta semana a llegar a 93 ya. Sí. Y me queda nada. Sí, señor. Me siento muy contenta por ti. Yo te dije que lo ibas a lograr. Le pido a toda mi comunidad que vayan al canal de Roberto. Like, 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 comentarios, suscribirse, apoyarlo. Es muy emocionante cuando te llega la placa. A mí ya me llegó. Así que bueno, hasta las lágrimas me sacó esa placa. ¿eh? Porque mira que lleva mucho trabajo tenerla, ¿sí o no? Sí, sí, sí. La pondré, la pondré aquí. A ver, no, la pondré aquí. <laughs> aquí, de, aquí detrás. Ahí. No sé. Probablemente no sé. te Ahí. llegue el nuevo año ya con los 100 mil. Ojalá, ojalá, veremos. Estamos trabajando mucho para, entre otras cosas, para eso, ¿no? Así que bien. Encantado de haberte acompañado, Laura. Siempre es un placer. Me lo he pasado muy bien. Este tema me ha gustado mucho tratarlo y te agradezco haberme elegido para ello. No te preocupes, Roberto. Siempre es un placer tenerte y contar con tu inteligencia y tus buenos análisis. Te mando un besito. Beso. Chao. Chao.